que ese chaufa estaba bien rico, de verdad, ¿eh? Buen chaufa y con colón, esa es una de las partes favoritas, ¿no? El arroz siempre. Rascar la olla. ¿No te gusta a ti rascar la olla, no? Por amor está. Y justo fuimos a hablar con Giovanni Sixia para saber sobre Diego Montalbán, sobre el amor que le tiene a sus hijos. Bueno, ama a uno. A su hijo. A uno. La claro. Otra pobrecita. Pobrecita. Sí. Pero yo creo que se mantiene así y viene todavía empilado para mucho más. Eso qué es bien. Lo que más o menos nos adelantó Giovanni Sixia. Vamos a ver qué dijo el villano de Alfonso y Sixia. ¡Malo! Giovanni Sixia disfruta de interpretar al irreverente Diego Montalbán, un personaje que tiene de todo. Me encanta porque es un hombre que disfruta mucho de la comida, pero a un extremo casi no erótico, ¿no? La comida de verdad lo excita. Disfruta, sí. Entonces, pero lo disfruta de cuerpo y alma entero, ¿no? Entonces, eso le trae problemas. Ahora le va a traer algunos problemas. Vive por la comida, de verdad. Es un villano, pero tiene sus amores y sus pasiones, que son sus hijos y la comida, la gastronomía. Lo hemos visto perder los papeles por el chaufa de Cherito. La mami de Joel logró lo que poco. ¡Oh! Huele riquísimo. Charo tiene buena sazón. ¡Oh! Está delicioso. Sabe bien. Bien. Es un manjar de los dioses. Es que ese chaufa estaba bien rico, de verdad, ¿eh? Buen chaufa y con colón, esa es una de las partes favoritas, ¿no? El arroz siempre. Rascar la olla. ¿No te gusta a ti rascar la olla, no? Durita, pero está rico, ¿no? No me hagas hablar, no me hagas hablar. Cristóbal es su engreído y no puede negarlo, aunque al parecer el joven no es quien heredó su talento para la cocina. Alesia sería una perfecta sucesora, pero es imposible ante los ojos del chef. Recuerda que esta es para mi papá, Peter. Entendido. Uy, ¿qué has hecho, ah? A ver... Deja. ¿Qué pasa? ¿No puedo probar? Espera afuera. ¿No quiero? Ya pues. Ya bueno, apúrate, que tengo hambre. ¿Pero por qué se pone nerviosa, joven Alesia? Todo va a salir excelente. Gracias, Peter McKay. Sí. Muchas personas son así, ¿no? Y hay muchos padres pues, que son machistas y esperan que el hijo mayor, primogénito, hombre, sea el que destaque, ¿no? Y les dan todas las preferencias y no con los demás hijos y no con las chicas también. Entonces, es una manera de echarle un ojo a eso y revisarlo y tomar conciencia también de que eso no está bien, ¿no? Es parte de lo que hacemos. Igual es interesante que haya un conflicto en las historias. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué es esta delicia? Bueno, yo... Es espectacular, hijo. ¿Qué? Ese es mi hijo. Has heredado el talento culinario de los Montalbán. Don Diego, si me disculpa. ¿Estás bien? Perdón, es que estoy muy emocionado. Nunca me había sentido tan orgulloso de alguien. Ayer, cuando probé esa paella, por un momento pensé que no tenías talento. Que el legado Montalbán moriría aquí conmigo. Pero hoy me has quitado esa horrible idea de la cabeza. Gracias, gracias, hijo. Este es el mejor día de mi vida. Hijo mío, ven, párate, dame un abrazo. ¡Bravo! ¿Por qué Diego Montalbán hace esto? Porque es un machista clásico del siglo pasado,
o casi del antepasado, entonces por eso lo hace. Y eso es lo que tratamos de comunicar en la serie, ¿no? Lo que algunas personas hacen y tal vez producen pues un daño finalmente sin saberlo, porque creen que lo hacen por amor y que es lo mejor, y las cosas no necesariamente son así. Por otro lado, Giovanni se muestra orgulloso de trabajar junto a Ivonne Freycinet. La destacada actriz fue homenajeada en el Festival de Cine de Lima por su impecable trayectoria. Ivonne debe ser homenajeada todos los días, porque es una de nuestras actrices maravillosas, espectaculares, con una cantidad de trabajos fantásticos. Y bueno, es una gran amiga además de muchos años. Mi primer protagónico en cine lo hice con ella, justo ahora recordábamos Tinta Roja, y hemos hecho teatro, y bueno, ahora nos hemos encontrado y de verdad que nos divertimos mucho, nos reímos mucho, todo el tiempo nos reímos, y eso es una gran cosa, poder trabajar y reírte con tu compañera es un regalo. Giovanni se encuentra haciendo lo que le apasiona, además de formar parte de Al Fondo y Sitio. También dirige Madres, el musical. Ahora mismo me voy al Teatro Municipal, porque este fin de semana estrenamos Madres, el musical, en el Teatro Municipal, que es una obra también muy tierna y muy divertida, que les recomiendo vayan a ver en el Teatro Municipal, de jueves a domingo. Compren sus entradas en Teleticket. Y es que este no para, porque ayer estaba tratando de convencer a Joel. Ahora Joel, pobrecito. Creo es que quiere deshacerse de él y le ha agarrado el punto débil, Fernanda. Entonces le ha dicho...